Hola a todos, acá estamos haciendo otra reparación para mi blog en www.logic.net, red social de informática, internet y tecnología. Lo que tenemos acá es un Nokia Express Music 5130, el cual tiene un defecto que, según lo que estuve buscando en internet, es un defecto que la mayoría de estos teléfonos después de unos años presentan. Puntualmente el teléfono funciona bárbaro, solamente que el auricular por donde escuchamos cuando hacemos las llamadas se escucha muy bajo e incluso distorsionado. Nosotros subimos el volumen desde las teclas de acá que tiene en la parte derecha del teléfono, pero aún así con el volumen al 100% el teléfono es inaudible y lo único que podemos apreciar es como una especie de distorsión o de mullido que hace el auricular, que se encuentra en esta posición de acá arriba. Lo que vamos a hacer en este video tutorial es repararlo o intentar repararlo, pero más que nada vamos a mostrar cómo se hace el desarme de este teléfono para llegar puntualmente hasta la parte del auricular. Lo que vamos a hacer primero es sacarle la tapa que protege a la batería. Esta es una tapa plástica que está cubriendo la batería y el lente de la cámara. Ahí tenemos la carcasa afuera, la tapa plástica. Lo que vamos a hacer ahora es liberar la batería, una BL5C, una batería muy común en los teléfonos Nokia. De esta forma accedemos a la parte interna en donde colocamos el chip. Ahí tenemos la cámara y lo que vamos a hacer ahora es ayudarnos con un set de puntas de destornillador. Vamos a proceder a liberar este y este otro tornillo que tiene acá en la parte superior. Liberados los dos tornillos, que son tornillos con punta hexagonal de 6 lados, vamos a voltear el teléfono otra vez a la parte frontal y nos vamos a ayudar con un material plástico que algunos usan, un chip, el mismo chip del teléfono, cuidado de no tocar los contactos sino con una de las puntas del chip esta, pero como este chip puntualmente es bastante grueso, yo me voy a ayudar con una púa de guitarra, ¿sí? Una púa de guitarra que está bastante gastada en la punta, así que me va a ser más fácil. Vamos a introducirla en la esquina superior derecha entre el marco metálico, en realidad plástico pintado metálico, y la parte de la carcasa en sí del teléfono, que en este caso es azul. Vamos a introducir la púa ahí y vamos a ir deslizándola a lo largo de todo el perímetro del teléfono para ir liberando la carcasa. Fíjense que ya ahí puedo ir soltándola, con la cámara siempre se complica. Pero bueno, ya ahí pueden apreciar a lo que intento llegar, que es ir pasando la púa todo por el perímetro del teléfono hasta liberar este marco que tenemos en el perímetro de la parte frontal del teléfono. Bueno, ya lo tenemos liberado, resultó muy fácil. Lo importante de esto es no dañar las trabas plásticas, que se encuentran en la parte inferior. Y bueno, ya tenemos afuera esto. Lo que vamos a hacer ahora es levantar el teclado de la misma forma. Vamos a introducir la púa entre la carcasa, y liberamos el teclado. Ahí ya retiramos el teclado. Para retirarlo, la forma más sencilla para no romper ninguna trabita plástica es volteando el teléfono de esta posición con la cámara hacia la derecha y el parlante hacia la izquierda. Vamos a introducir un destornillador con punta plana, sobre este orificio que tenemos acá en el teléfono y vamos a encontrar una tablita, una trabita plástica transparente de acrílico que está sujetando al teclado en la parte izquierda de este orificio.
precisamente va a ser esta trabita que tenemos acá. A ver si la cámara lo llega a tomar. Ahí hay una orejita de acrílico. Es esta orejita de acrílico que yo tengo acá, justo por encima de mi uña. Esta orejita vamos a liberarla y ahí el teclado va a salir muy fácilmente. De la otra forma, si nosotros tironeamos desde esta parte de acá, posiblemente rompamos esas trabitas y ya después nos quede el teclado bastante suelto, sin ningún tipo de agarre, y puede ser para problemas. Ahora lo que vamos a hacer es liberar estos cuatro tornillos de acá, que son similares a los dos que retiramos al principio. Por eso tuvimos que liberar el teclado, para llegar a estos cuatro tornillos que tenemos acá. Hay que tener mucho cuidado al manipular esta zona de no desoldar, no hacer ninguna presión sobre estos cuatro elementos de acá, que no son más que unos cuatro LEDs que se encargan de retroiluminar el teclado cuando nosotros escribimos. Así que vamos a trabajar sobre estos cuatro sin ejercer ningún tipo de apoyo o presión sobre estos cuatro elementos. Retirados los cuatro tornillos, lo que vamos a hacer es liberar por completo la última carcasa plástica, en este caso azul, que tenemos por acá, levantando con un elemento plano, como por ejemplo la misma púa que venimos utilizando, toda la parte electrónica y metálica del teléfono hacia arriba. Bueno, ya casi estamos, ahora lo que hay que hacer es levantar la pantalla. Para eso nos ayudamos de dos trabitas metálicas que tenemos en cada costado de la parte inferior del teléfono. Yo ya las liberé y entonces ya podemos liberar por completo la pantalla. Con mucho cuidado porque ahí abajo tiene un flex. Así que con mucho cuidado la vamos a liberar y vamos a dejar apoyada, porque nosotros necesitamos llegar simplemente al auricular, que ya ahí lo tenemos. Ese es el auricular, el que tenemos que reemplazar por el repuesto, y después hacemos todos los pasos inversos que mostré en este video, y de esa manera tendríamos el teléfono completamente funcional. Ahí se enfocó la cámara, ahí tenemos el auricular que vamos a reemplazar, y también vamos a limpiar con alcohol esos dos contactos que están por debajo, impresos en la placa verde. Esos dos contactos vamos a indicarlos con el dedo. Vamos a indicarlo con esta pincita. Son abajo en la placa esos dos contactos, para limpiarlos por si está haciendo un falso contacto, posiblemente también nos haga el fallo en el nuevo repuesto. Bueno, de esta forma damos por concluida la reparación de este teléfono Nokia 5130 Express Music para mi blog en www.logic.net. Cualquier comentario, ya saben, se registran y lo hacen en el sitio directamente en mi blog. Hasta luego.